Este es un comando militar que fue considerado exclusivamente de una manera muy particular en los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno y la URNG. Y lo único que pasó fue que no se había tomado en consideración tener ya un monto que fijara una indemnización antes de haber realizado los planes de desmovilización o haber fijado fechas. La medida que se tomaría es de parar el trabajo laboral.